es para Tania Ponce Ramírez de Chantla. Pongan atención, porque la Organización Nacional, después de la etapa de noche, ha decidido ya dar una corona. Es una corona sorpresa. La chica que yo voy a nombrar en este momento ya queda fuera totalmente del certamen porque va a tener un título. O sea que vamos a tener ya una primera reina designada en este momento. Y este título es de la categoría Miss Teen Petit. Y este título fue designado para Miss Cuatzintla, Jocelyn Larga. Fuerte el aplauso para ella, por favor. María Inés Vidal, Miss Petit Veracruz 2018, pone la primera corona de la noche. Y bueno, una sorpresa y un aplauso enorme para la primera reina que sale el día de hoy, Jocelyn. Jocelyn, te voy a invitar ya a ver el evento como espectadora, porque tenemos que realizar el certamen. Y pues ahora sí que ya espero los resultados, licenciado Crosscrop, ¿ya me mandó los resultados? ¿Ya? Ok, perfecto. Ya llegaron los resultados, ¿eh? Ya están aquí los resultados. Nombraremos a las finalistas. Primer finalista. Participantes de este certamen, las invitamos a continuar disfrutando del evento y les pido por favor que regresen al escenario para la etapa de preguntas.
les voy a pedir que se acomoden en el orden en que las nombré. ¿Sí? Primero tenemos a Coatepec. Después Xonta, después Jalapa, después Tuxpan y después Cozumel. Si vamos a retirar bandas, retírate la banda. Ahorita van a pasar. No, esa no, mi amor, esa déjatela porque te la ganaste con mucho esfuerzo. Vamos a la etapa. ¿Sí puede pasar por alguien? Mientras responda la participante. No quiero porras contrarias ni nada, porque ellas merecen un respeto y pueden tener un volumen bajo, un volumen alto, el micrófono, todo eso. Necesito respeto y silencio, por favor. Esta es la pregunta para la primer finalista, la que ella va a elegir. Aquí las tengo. Adelante, por favor, Mónica. Pregunta dice así: como reina de belleza, ¿tú cómo promoverías tu estado? Hola, muy buenas noches. Antes que nada quiero agradecer a todos los presentes. Y bueno, la vida me dio el deseo de nacer en un municipio y en un estado rico en cultura y gastronomía de norte a sur. Lo promovería en todo el estado y en toda la nación con la gente de corazón, de buen sentimiento y sobre todo cálida que tiene mi estado. Gracias. Silencio. Ahora, Tania va a elegir, por favor, tu pregunta. ¿Cuál es tu opinión de la mujer mexicana en la actualidad? Buenas noches, Tuxpan. Mi opinión sobre la mujer mexicana es que la mujer mexicana puede ser multifacética. La mujer mexicana puede ser madre y padre a la vez. Yo, en mi caso personal, cuento con una mamá que es madre y padre a la vez y estoy orgullosa de ella. Estoy orgullosa de las mujeres mexicanas y estoy muy orgullosa de poder ser mujer mexicana. Gracias. Muchas gracias a ti. Vamos a pasar para allá. Háganse para acá, reinas hermosas de mi vida, bellísimas. Jalapa, representada por la bella Miroslava. Elige, por favor. Pregunta dice así: ¿cuál sería tu propuesta ecológica para contrarrestar la contaminación ambiental? Bueno, antes que nada, buenas noches a todos. Mi propuesta sería las tres R's: reducir, reciclar y reutilizar. Todo aquello inservible o sin uso que tengamos en casa, en zonas públicas y en la escuela. Gracias. Vamos ahora con la representante de Tuxpan. Perla, ¿qué opinas de la diversidad que existe en los concursos de belleza? ¿Y qué opinarías, por ejemplo, si existiera uno con las características de Miss Petit Internacional? ¿Qué opinas de todo esto? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Contestando a tu pregunta, considero la verdad que es increíble que haya una diversidad de concursos de belleza, tanto para personas de baja estatura como es Miss Petit en este caso,
como para personas pues de distintos tipos, y la verdad, Miss Petite, estoy encantada de que exista. Les juro que en mi vida muchas veces quise competir en distintos concursos y nunca había encontrado uno hasta este momento. Gracias. Ya no te tocó elegir. No pasa nada. Vamos a ver qué dice la pregunta para Mónica. ¿Cómo promoverías el tema de la inclusión y la diversidad sexual en la vida cotidiana, Mónica? Buenas noches a todos, personalidades del jurado calificativo y público en general. Respondiendo a tu pregunta, pues la verdad, es un tema muy importante. Yo creo que los valores, ante todo, somos seres humanos y creo que todos debemos tener respeto, y para respetar a alguien debemos respetarnos a nosotros mismos. Gracias. Muy bien, Mónica. Un aplauso para todas, ¿verdad? Fuerte el aplauso, las porras, el ánimo, la emoción, el jurado. Yo les pregunto, ¿ya se vio todo aquí? ¿Quién va a ganar? ¿Quién es la nueva Miss Petite? Bueno, ahora sí les pido un poquito de atención porque voy a hacer una despedida a una hermosa chica, a una hermosa, bella, talentosa e increíble reina, como lo ha sido Miss Petite Veracruz 2018. Ella hace su última pasarela como reina de Miss Petite y pues la vamos a recibir aquí en el escenario en unos instantes más. Vamos a esperar a que nuestras chicas salgan del escenario. Y le damos este momento tan especial a ella, a Miss Petite Veracruz 2018, María Inés Pilar. Fuerte el aplauso para recibirla. Pero también de muchos sentimientos encontrados. Se encuentran de nuevo en un escenario,
en el escenario en el cual un año antes ganaron el título. Muchos, muchos momentos que se vienen a la mente. Y sobre todo, pues, el hecho de que una de las chicas está lista para ser coronada, pero el jurado calificador aún no tiene la respuesta. Así es que vamos a esperar unos momentos, unos instantes, y le aplaudimos al jurado para que nos diga quién va a ganar, ¿no? De Tuxpan, Veracruz, muchísimas gracias al alcalde Toño, de verdad le agradecemos muchísimo porque ha apoyado tanto su certamen y miles de actividades más. Les recuerdo que ya viene la Semana Santa en Tuxpan y el carnaval, ¡estamos listos! ¡Bien listos! Bueno, pues también quiero agradecer a este maravilloso hotel, este espectacular lugar como es el Hotel Plaza Palmas, a César Salas, artista visual, a Rubini, a Fanny Montag, a Frank Román, a JC Gym Collection, al Huerto del Bambú maravilloso, los invitamos a que lo visiten, está increíble, a Shark Discotheque, a la Catrina Cocina Bar, a Dimas Cadena Makeup Artist, que por ahí anda mi Dimas con todo su staff, gracias. Restaurant La Mata, Estudio CR, Patricia Cruz Fotografía, Liverpool Tuxpan, ya los invité, el próximo viernes, pasarela maravillosa en la explanada del ayuntamiento, increíble, ¿eh? Desfile de modas fabuloso. César Estudio, Pacha Beach, Hotel Club de Playa, Instituto Top Model, Tony Sequel, el gran diseñador de modas, Exa Poza Rica, en Tendencias, síganlo en redes sociales, Restaurant El Timón de Chucky, Digital Veracruz, Grupo Quetzal y Jalapa, Viñola, también gracias a Viñola por haber estado con nosotros, que de verdad tiene mucho futuro en la música, Veracruz Salón, Estilo y Color, Art Dance, Taller Coreográfico, Pescadería y Restaurante, Lori y Vines, Restaurante El Nuevo Veracruzano, Carola y Eventos, Las Ninfas, gracias a Sergio, Alberto Sánchez, y también queremos agradecer a Ricardo Sosa, gracias al coreógrafo, a Noreste, gracias amigos del Noreste, gracias amigos de Estilos, de Hola Veracruz, Radio La Opinión, y también queremos agradecer a todos los coordinadores de los diferentes municipios, al alcalde de Chonta y a toda la gente que está aquí esta noche participando de esta gran fiesta de la belleza veracruzana. Vamos, bueno, pues vamos a esperar el resultado, ¿no? Para la premiación. Ellas son las finalistas de Miss Petit Veracruz 2019. Thank you.
salió en lo que llegan los resultados. El guapísimo Piño. Presentemos, Marco, vamos a seguir la pasarela, ¿verdad? Mientras él está cantando, vamos a seguir viendo a nuestras reinas en el escenario, porque ya estamos a punto de conocer a la ganadora, pero les pido un fuerte aplauso para Niñola, por supuesto, aquí en el escenario de Miss Petit Veracruz 2019. Recuerdo todavía, como si fuera hoy. No hay nada como ella, ni siquiera me encontró. Recuerdo todavía, la vez que la besé. Y trata de disimular que no está mal. Voy a cuidarte por las noches. Voy a amarte si te noches. Te voy a extrañar en la tempestad. Aunque existan mil razones para renunciar, no hay nadie más. Porque todo a su lado, todo tiene más razón. Me llevé sus lágrimas, llegaron risas. Cuando estamos juntos la tierra se paraliza. Se paraliza, no hay algo más. Inexplicable como su mirada. Inigualable como la manera en que me cela. Y trata de disimular que no es. Aunque existan mil razones para renunciar, voy a cuidarte por las noches, voy a amarte sin reproches, te voy a extrañar en la soledad. Aunque existan mil razones para renunciar, no hay nadie más. Recuerdo todavía.
paraliza. Hay algo más inexplicable como su mirada. Es Mónica Daniela González Soriano, de Tuatepec,
talento. Gracias a las autoridades, al Ayuntamiento de Tuxpan, Veracruz. Gracias, pueblo de Tuxpan, y a todo el equipo por estar transportando a nuestras bellezas a todos lados. Gracias al Hotel Plaza Palmas, felicidades por ese gran evento. Gracias a los padres de familia, a las porras, a los patrocinadores. Le pedimos a las ganadoras que suban al escenario para tomar la foto con todas sus compañeras. Gracias al alcalde de Chonda por haber estado esta noche aquí. Y un saludo a toda la gente que vivo y en directo nos vio en esta transmisión. Felicito a la gran ganadora de este certamen, Mónica Daniela González Soriano. Me despido. Yo soy Mabel Galván y esto fue Miss Petit Veracruz 2019. Muchas gracias. Parte de atrás para que tomen la foto con todas las participantes.